todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre estudios. Hoy me siento aquí a charlar con vosotros sobre todas las aplicaciones y las webs que utilizo pues para organizarme y para estudiar, todas las que son mis favoritas básicamente. Voy a comentaros tanto las que utilizo en el iPad, en el iPhone y en el ordenador, porque hay algunas cosas que veréis que las utilizo en las tres plataformas porque es lo que mejor me funciona, así que bueno. También comentaros que, como veréis, utilizo el iPad para tomar apuntes, básicamente porque poco a poco estoy intentando volverme más digital, no utilizar tanto papel, pues por no tener que estar gastando papel y árboles y tal. Todas las libretas y todas las cosas que tengo ahora es lo que quiero ir gastando, pero intento no comprar más libretas, intento comprar no comprar hojas y tal, porque tengo bastante acumulado y quiero gastarlo. Entonces veréis que lo que utilizo en el iPad es lo que poco a poco va sustituyendo las hojas de papel que utilizo en casa. Otra cosita que hago, que es pues para tener un bloque de notas en el escritorio, pues para tomar notas, por ejemplo, si estoy en una llamada de trabajo o para apuntarme cositas de los vídeos o lo que sea, aquellas ideas que te vienen, así papel en sucio, lo que hago es utilizar todos los papeles que, por ejemplo, apuntes o cosas viejas o facturas viejas que solo están impresos por una cara, pues lo que hago es doblarlo, cortarlo por la mitad y utilizo esos papeles que están sucios en medio usar para hacerme un bloc casero con una pinza y ahí es ese. Intento reutilizar el papel a tope antes de tirarlo, básicamente. Es por esto de decir, vamos a ser un poco más sostenibles, vamos a intentar no gastar tanto papel. Así que bueno, vale, no me enrollo más y vamos a empezar. Vale, voy a empezar hablándoos del iPad. Yo tengo el iPad Pro de 10,2, creo, me lo compré, ahora hará un añito y algo, porque me lo autorregalé para mi cumpleaños. Entonces este es el que yo utilizo para todo. O sea, para todo, para cosas del trabajo, para estudiar, para leer, para... Bueno, o sea, estoy contentísima, es una de las mejores compras que he hecho. Bueno, pues básicamente es esto. Lo tengo con el Apple Pencil, que es lo que le da el puntazo a este iPad. Y bueno, básicamente tengo bastantes aplicaciones. Decidme abajo si queréis un vídeo que os enseñe en plan qué tengo en mi iPad. Pero hoy voy a hablaros de las que tengo aquí abajo, que son mis favoritas. Para todo lo que sería el tema de estudio, cuando estoy leyendo libros o tengo que leer, pues esto, cuando tengo que leer ebooks que están relacionados con mis estudios, la aplicación que utilizo es iBooks de Apple, la típica de iBooks, que simplemente es pues para leer los libros digitales. Entonces, la estrella, la reina, mi aplicación favorita del iPad, que es la que más utilizo, la utilizo para organizarme, la utilizo para japonés, la utilizo para el trabajo, la utilizaba pues para hacerme apuntes de la universidad y demás, es Notability. Notability es una app de pago y es cara, porque creo que me costó unos 10 euros. Pero los he amortizado porque es que es la que más utilizo. Entonces, bueno, básicamente organizas aquí tus carpetitas. Ya os haré un vídeo así con captura para que lo veáis bien. Pero esto, organizas tus carpetas, te las puedes organizar como, por ejemplo, asignaturas para la uni. La aplicación funciona por documentos, que son como hojas de papel eternas, que le puedes poner el papel que tú quieras. Puede estar en blanco, puede estar en cuadritos, puede estar en rayas, o sea que va súper bien. Yo, por ejemplo, pues para japonés tengo una nota que es donde me voy apuntando todo lo que sería la teoría que vamos haciendo y luego es lo que paso a limpio los apuntes. Y luego, por ejemplo, también utilizo un montón esta, que es para hacerme una lista de todo el vocabulario que tratamos en clase y simplemente es una lista eterna de palabras y el significado. Otras cosas para las que utilizo esta aplicación es para leer y marcar PDFs, que esto es lo que me preguntáis muchos, que cómo lo hago. Cuando hago lecturas o, por ejemplo, ejercicios o lo que sea, pues tú abres aquí tu PDF y puedes escribir con el Apple Pencil encima del documento. Y esto me vale pues para todos los documentos, ya os digo, lo utilizo para trabajar, lo utilizo para estudiar japonés, para cuando hacía las organizaciones de las prácticas de la uni también era lo que utilizaba. Por eso que os digo que estoy intentando ir, o sea, dejar el papel. Luego tenemos, por ejemplo, estas diapositivas que nos hace la profe para repasar el vocabulario y me apunto aquí pues los significados o mis chuletillas mentales, que digo yo, que son en plan pues reglas de estas mnemotécnicas o palabras que me hacen acordarme de esas palabras y me ayudan en el estudio y tal. Pero bueno, es una aplicación súper completa porque ya os digo, a la hora de escribir puedes incrustar fotos, puedes hacer notas, puedes hacer un montón de cosas. Y ya os digo que es cara porque me dolió pagar los 10 euros, pero es realmente la aplicación que más utilizo y ya los tengo más que amortizados. Otra de las aplicaciones que uso en el iPad es el Google Drive y también el Google Docs, que son las típicas de Google que utilizo tanto en el iPad, en el iPhone como en el ordenador. Me ayuda a tener todos los papeles en todos sitios, por ejemplo, muchas de las cosas de Grace, los últimos capítulos, algunas correcciones, he trabajado con Google Docs y con Google Drive para que la correctora pudiera acceder a ellos, para que Patri también los pudiera revisar y demás.
Muchas veces cuando teníamos asignaturas en grupo en la uni utilizábamos un Drive, ahí cada uno iba gestionando todas sus cosas. Para mí son dos de las aplicaciones básicas en cuanto a organización, tanto para proyectos personales como para el estudio. Es algo que, o sea, son dos aplicaciones que utilizo muchísimo. Básicamente estas dos son mis apps estrella en el iPad, son las dos que utilizo pues por eso, para estudiar, pues tanto si tengo que leer PDFs o EPUBs o si tengo que hacer pues apuntes, ya utilizo el iPad para todo esto. Del iPhone tengo varias de las que comentaros porque tengo muchas que utilizo y muchas que me gustan. Aparte de todas estas que os voy a comentar, tengo 80.000. Yo soy de las que tiene 80.000 aplicaciones en el móvil porque me las voy descargando y me gusta ir probándolas. Luego a veces pues hago un borrado general. Tengo ahora pendiente de hacer un borrado general porque hay algunas que pues o no me gustan o las he dejado de utilizar y demás. Pero de estudio, la primera que os voy a decir es la de Notability, porque también la tengo aquí. Entonces cuando me voy por ahí, y, o por ejemplo aquello que vas al médico o estás en el bus y tienes un rato muerto, pues utilizo Notability para mirar mis apuntes y estar repasando, estudiar en el tren, aprovechar el tiempo siempre. Luego una de mis aplicaciones favoritas es Anki App, que es básicamente una aplicación para hacerte flashcards digitales. Puedes descargarte ya en plan bloques de tarjetas que ya están hechos, por ejemplo, puedes buscar pues vocabulario de idiomas, yo tengo alguno que sigo de japonés, pero esta concretamente la uso para el vocabulario náutico, porque así la puedo utilizarlas para ir estudiando y repasando todo el vocabulario náutico, que hay bastante. Y luego también las utilizo, que estas me las hago yo todas, para japonés. En japonés tenemos muchos adjetivos, mucho vocabulario que hay que estudiar de cara al noken. También la utilizo, a veces me pongo los kanjis e intento ahí en plan ir memorizando todos los significados, las diferentes combinaciones y más. Básicamente esta es mi aplicación favorita de flashcards. He probado Quizlet, he probado alguna más, pero esta creo que es la que más personalización te ofrece, te las puedes hacer tú, es muy sencillita, la interfaz es muy, muy fácil de utilizar y la verdad es que va muy bien. Puedes ir puntuando el qué bien te sabes cada palabra, entonces las que peor te van pues te las vas repitiendo más. Bueno, es muy sencillita de utilizar, pero es que la verdad es que es muy práctica. Las otras dos que también utilizo mucho, que son las que os ya les he dicho, que tengo Google Drive y Google Docs, que son pues eso, pues para revisar cositas, para leer tanto lecturas, libros de lecturas, como pues lectura normal de mis libros. Lo que hago es utilizar iBooks, que lo bueno que tiene es que está sincronizado con el iPad, entonces si he leído tres capítulos nuevos del libro que me estoy leyendo ahora en el iPad, cuando abro iBooks aquí se me pone automáticamente por donde me quedé de la lectura, entonces así voy siguiendo. Y esto ya os digo, lo uso tanto para libros didácticos, libros de cursos y demás, como para lecturas pues de ficción y tal. En el iPhone, otra aplicación que me gusta mucho, que también es de Google, es la de Google Keep, y es básicamente la aplicación que sirve para hacerte listas de to-do, listas donde vas tachando tú las cositas. Esta la utilizo desde para a veces organizarme el estudio, en plan temas que tengo que repasar, para organizarme las cosas que tengo que hacer del día. Tengo aquí la lista de la compra mensual, tengo lista de ideas de vídeos, bueno, no sé, es la aplicación de las listas para mí. Antes utilizaba Todoist, pero no terminaba de convencerme. Esta es muy sencillita, muy práctica. Puedes organizar las listas así, rollo por colores. Y la verdad es que me encanta y es la que más utilizo para hacer listas. Otra aplicación muy, 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 muy práctica. Si hacéis y utilizáis papel físico para luego pues tener los apuntes en el móvil y en el ordenador, pues por esto, si queréis repasar cuando estáis por ahí o luego queréis digitalizarlos, es CamScanner. CamScanner básicamente lo que hace es hacer una foto del documento y te lo transforma en un PDF, por ejemplo. Y hace como que contrasta un poco la imagen y te la aplana, digamos, para que se vea mejor el contenido del documento. Yo esta la he utilizado muchísimo. Muchísimo porque había algunas cosas que me hacía notas y demás, o aquello que te haces los apuntes súper bien hechos en físico y luego dices, ay, pues no quiero llevar el carpesano conmigo, pues le hacía las fotos y me las pasaba al iPad, por ejemplo, o las tenía en el móvil pues para poder repasar. Las dos últimas apps que voy a hablaros o recomendaros con el iPhone, básicamente una es la aplicación de reloj del iPhone, porque tiene la opción de cronómetro y temporizador. Yo cuando me siento a estudiar normalmente me marco unas horas de estudio o hago sesiones de estudio 45-50 minutos y paro, hago un poco de break, me voy a hacer un café, como algo, me despejo un poco o me voy a sacar a los perros y luego vuelvo y me vuelvo a poner el temporizador a estudiar. O también lo utilizo como rollo pues de motivación, decir, vale, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar todas estas palabras a de esto, tengo que buscar el significado y hacer los deberes de japonés. Vale, pues digo, ¿cuánto creo que voy a tardar en esto? ¿Media hora? Pues me pongo el temporizador de media hora y es como que saber que tengo ese límite de tiempo es, bueno, venga, vamos a centrarnos, vamos a hacerlo, vamos a terminar. Y es como que me ayuda a concentrarme, a motivarme y me
soy más productiva. Entonces podéis utilizar la aplicación de reloj que tengáis en el móvil, o luego hay un montón de aplicaciones, pero un montón. Por ejemplo, ¿cómo era? El método Pomodoro, que son sesiones de 25 minutos con 5 de descanso y tal. Yo utilizo una que creo que antes era la del Pomodoro, pero que la han cambiado ahora, que se llama Enfoque. Y básicamente tú le dices los minutos que quieres estudiar, puedes decirle los minutos de la sesión de estudio y los minutos de descanso, cuánta frecuencia quieres, bueno, básicamente es como para ayudarte a focalizar y cronometrar el estudio. Vale, pues esas serían todas las aplicaciones que yo uso. Ahora pasaré a hablaros de lo que utilizo en el ordenador, que básicamente son páginas web. Porque, bueno, las dos que utilizo siempre en combinación con el iPad y el iPhone son Google Drive, que es lo que os digo, que es lo que me ayuda a mantener todos los documentos en línea y puedo organizarme, ya solo lleve el móvil o lleve el iPad o esté con el ordenador, y igual Google Docs. Es que Google Docs, este último año de carrera me he enamorado de él, he hecho prácticas en Google Docs enteras y la verdad es que me es muy muy práctico para organizar, sobre todo pues muchas cosas de cuando escribo, tengo 30.000 carpetas diferentes con las ideas y demás. Es una aplicación que de verdad me gusta mucho y luego pues lo tienes integrado en el Google Drive, que lo que te ayuda a tenerlo en todos los dispositivos. Otro programa básico, que esto es como, Chris, ¿por qué nos dices esto? Porque esto es obvio, pero no sé, ya que estaba hablando de estas cosas pues lo incluyo. Microsoft Word, ah, el procesador de textos que utilizamos todos. Bueno, también tengo Pages, pero el Pages no me gusta. Estoy acostumbrada a Word y es el que utilizo para eso, pues cuando tenía que preparar documentos para las prácticas y todo esto. Eso es lo que utilizaba básicamente. O PowerPoint para cuando tienes que hacer entregas en horizontal. PowerPoint yo creo que es una de las aplicaciones que está menos valorada, porque yo os digo, yo cuando tenía que hacer las presentaciones, ya no presentaciones de rollo orales, sino presentar prácticas de diseños y cosas así, utilizaba PowerPoint. ¿Por qué? Porque entregamos en formato digital, entonces para el profesor es mucho más cómodo leerse una práctica ya que está adaptada al formato de su pantalla, que no el scroll de típico Word. Y no, serán más cookies, las podías personalizar más y podías hacer un poco más de diseño que no con el Word, y es más fácil de montar y tal, no sé. PowerPoint y Microsoft Word son las dos que más me gustaba para en cuanto a hacer documentos y entregar prácticas. Otra aplicación que también es servicio de almacenaje en la nube que utilizo desde el momento cero que empecé en la UOC, en la carrera en general, es Megasync. Creo que tienes 15 gigas, no lo sé cuánto tengo, pero tenía una carpeta creada en esta aplicación y ahí absolutamente tenía todo, toda la teoría, todos los documentos de la uni, todas las prácticas, todo lo tenía automático guardado ahí, y eso me ayudaba a que tanto trabajara con el portátil como con el de sobremesa, tenía todos los documentos en línea, básicamente, y si necesitaba descargarme algo en el móvil también lo tenía. También podéis usar Google Drive, pero el Mega es simplemente tienes una carpeta en tu Mi PC o en tu Finder y está actualizada pues en la nube automático, no tienes que hacer nada, tú simplemente creas ahí tus carpetas, guardas ahí tus documentos y se te sincroniza todo. Muy, muy recomendable. Ya os digo, esta aplicación la utilizo desde que empecé la universidad y me ha ayudado un montón a mantener todos los documentos, todas las cositas ordenadas y en los diferentes ordenadores y dispositivos que utilizo. Vale, ahora ya por último voy a hablaros de dos webs que utilizo mucho, mucho, que, bueno, si no hacéis japonés o no habláis catalán, me parece a mí que no os van a servir. Porque la primera es SoftCatalá, que es un corrector lingüístico online, que es una página web donde tú haces copy-paste de tu texto y te detecta las faltas de ortografía y de gramática, bueno, todo, en plan, si te has dejado una coma, si el pronombre está bien puesto, si tal. Si buscáis en internet, en castellano también hay tropecientos mil servicios de estos, pero es que ojalá, ojalá existiera el SoftCatalá en castellano, porque es una web que va súper bien, está súper currada y la verdad es que es un puntazo. El rollo es que solo está en catalán, así que para todos mis compis catalanes que estáis estudiando en la uni y tal, yo os digo, utilizaba ese corrector de textos, aparte del corrector típico del Word, pasaba por ese corrector todas mis prácticas antes de entregar el TFG, absolutamente todo, para revisar que todo estuviera bien en cuanto a faltas de ortografía y demás. Y luego la última web que os voy a hablar es para todos aquellos que estudiáis japonés, que creo que ya la debéis conocer porque es como la web, que es el Jisho. El Jisho es, Jisho significa diccionario en japonés, básicamente es un diccionario online donde puedes buscar palabras tanto en romaji, en inglés, en hiragana o katakana, y él pues te los busca, te dice los kanjis, te dice qué tipo de palabra es, bueno, es como un diccionario normal y tienes frases de ejemplos y es también una web súper práctica y completísima, o sea, es uno de mis básicos para Japo. Así que si estáis pensando en estudiar japonés o estáis estudiando japonés y no la conocíais,
tenéis el link abajo porque os digo que va súper bien. Y eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Estas son todas las aplicaciones, webs y programas que utilizo pues para el estudio, para organizar prácticas, para hacer apuntes, para consulta y demás. Así que nada, espero que os haya servido, que os haya gustado, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!